Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Feliz día. Feliz martes. Uy, apareció frío como todas las mañanas. Demasiado, demasiado frío. Chicos, miren, ¿saben qué? Acabo de descubrir que yo no estaba durmiendo bien. Es porque nosotros no teníamos nuestro ventilador que hace ruido. Yo juraba que era porque no tenía cortinas, que esto y lo otro, bla, 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 bla. Y en realidad es porque no teníamos como ese ruido del ventilador que nosotros normalmente pues tenemos. Y ahora que lo tenemos es como que dormimos, duermo demasiado rico que la cortina ni pendiente. Pero obviamente voy a pedir unas porque lo quiero más que todo como para que se vea bonito, de decoración y así. Entonces lo voy a obviamente a poner. Miren a este niño. Él puede estar toda la mañana acá, de verdad, literal, toda la mañana sentado aquí hasta que pues empiece a hacer calor. Miren, él puede estar aquí toda la mañana viendo para allá. Yo no sé qué ve él, pero él ve para allá. ¿Ah? Le encanta. Me encantaría que Cora hiciera lo mismo, pero ella es más como desesperada. Ella nunca está como chilling así. Lo único que hace es cuando hay sol. Cuando hay sol sí le encanta acostarse en la grama y quedarse ahí tomando el sol. Pero a Ocho no le gusta para nada el sol. Pero bueno, déjenme, voy a editar, chicos. Bueno, no, a desayunar, a editar y a empezar pues nuestro día. Peter tiene pensado colocar el correo en la caja del correo que fuimos a comprar, ¿se acuerdan ustedes? Él tiene pensado pues ponerlo el día de hoy. Vamos a ver si se puede. A lo mejor viene mi suegro y hace el fence con él, el eléctrico alrededor de la casa. Todavía pues no sabemos. El problema es que como ahorita se está oscureciendo tan temprano, es como que mi suegro sale del trabajo y ya llega para acá. Obviamente ellos comen temprano y ya es de noche, ¿verdad? Porque ahora se oscurece a las 5:30. Por eso nuestra boda. Ahora yo me puse a pensar, yo lo puse a las 4, yo hubiese puesto eso a las 3:30, una cosa así. Pero bueno, la boda va a empezar a las 4, ni más ni menos, especialmente porque obviamente queremos las fotos. Pero nada, chicos, déjenme, me hago desayuno. Feliz día, pásenla bonito el día de hoy. Peter está viendo dónde vamos a poner el meo. I think I'm going to dig the hole right there. Peter dice que lo quiere poner donde está esa banderita. The reason is because that's one of our survey markers, and that way we remember that it's right in front of the survey marker. Peter dice que la razón es porque cuando hicieron el servicio, pues pusieron la banderita ahí, entonces él lo quiere poner ahí. Y esto pues estaba aquí, esa basura, lo vamos a botar, pero para saber que lo vamos a poner ahí. Y lo vamos a poner aquí porque la entrada no está aquí, pero luego Peter y mi suegro van a cambiar, van a mover este fence y la entrada pues va a ser acá. Y bueno, la casa está allá, ¿sí? Entonces vamos a entrar ya luego de aquí. Peter está cortando ahí algo, algunas ramas, porque chicos, es como bien peligroso cuando estamos saliendo, aunque ya pues nosotros no vamos a salir de ahí, pero él está tratando de hacer eso. No pudimos terminar de hacer el mailbox, chicos, porque se necesita poner un palo adentro, porque esa cosa es de plástico. Entonces necesita un palo como adentro para que lo sostenga. Y pues sí, no lo pudimos hacer, así que Peter va a ir a la tienda. Menos mal que aquí hay una tienda de té cerca, creo que les mostré la otra vez. Y pues yo me voy a quedar a hacer comida, a hacer el lunch, porque ya van a ser, a ver, ya va a ser la 1 de la tarde. Entonces me voy a quedar aquí haciendo el lunch para que él llegue, comamos y pues volvemos a salir a hacer esto. Y con este cambio de horario, chicos, eso es lo único malo, que es fastidioso.
porque ya a las 5 y piquito de la tarde ya pues está oscuro. Voy a cocinar aquí afuera, chicos. Voy a estrenar la cocina, a ver qué tal está. Lo que tenemos que arreglar es este. Por alguna razón, este está bien durito. Miren, ven. Y sin embargo, hay que ponerle algo. Y este está como un poquito flojo. ¿Ven? Entonces tengo que... Peter me dice que hay que ponerle como uno washer, que ellos le llaman. Ahora no me acuerdo, chicos. Yo me sabía los nombres de todas las cosas, pero ya ahorita no me acuerdo. Así que nada, voy a cocinar acá. Miren, chicos, ya estoy cocinando. Bueno, ya déjenme poner aquí rapidito mis Porsche. Lo que pasa, acuérdense que de gas, pues de gas ya saben que se cocina súper rapidísimo. Pero voy a colocar aquí los Porsche. Esto está demasiado cool y bueno, me encanta que tengo la mesita ahí. Esto es lo más cool que existe en el mundo. Cocinar afuera, y no porque no pueda cocinar adentro. Peter me dice, tienes una cocina tan grande y tan bonita adentro y no quieres cocinar. Precisamente porque es oscuro para que se vea bonito. Pero no, es broma. En realidad yo quiero cocinar aquí afuera. Es más que todo, por lo menos los frijoles los puedo sí calentar, pero por lo menos cosas así, que el olor se quede penetrado en la casa. Eso es lo único que yo no quiero, ¿me entienden? Y normalmente yo no hago el pork chop aquí. La chuleta de puerco yo normalmente lo meto en el air fryer, solo que yo quise probar. Y normalmente no lo hago con aceite ni nada, ¿saben? Pero lo quise probar, o sea, quise probar esto y la verdad está buenísimo. Y obviamente hacer la chuleta de puerco en aceite es mucho más bueno. Pero sí, nada como cocinar con gas. Así que ya vamos a comer. Ya Peter viene con su platico. Ahí está, miren, se están comiendo muy buen provechito. Miren, chicos, Peter me va a hacer ahorita, o me va a poner ahorita la papelera ahí rapidito, porque no la puedo poner. Y yo estoy haciendo un flanquecillo para nosotros en Venezuela. Eso es lo que estoy pues haciendo. Mientras él se pone a hacer eso, ya no fuimos a hacerlo en el mailbox porque es tarde y lo vamos a hacer mañana temprano, cuando ya pues el sol no está tan fuerte. Miren, chicos, Peter está ahorita montando lo de la tele. Mi suegro viene a ayudarlo porque obviamente esa tele es demasiado grande. Y también está haciendo el de nuestro cuarto. Ahorita, ¿qué quieres? Esta cobra quiere entrar, salir, entrar, salir. Y bueno, yo ando aquí con el steamer para hacerlo del mueble, porque ya ven que está ahí todo arrugado. Entonces pues lo quiero hacer. ¡Cora, ya! Ay, Dios mío, déjeme sacar esta niña. Así que en eso anda Pirito. La mesa la terminé, chicos. Pirito me ayudó. Me encanta cómo se ve. Y estos son extra porque la mesa se estira. No la puedo estirar ahorita porque la tele está ahí, pero ya luego cuando esté listo se los voy a mostrar. Me hace falta unas piecitas aquí, pero Peter me tiene que ayudar en eso. Y pues nada, ya eso está listo. Y ya mañana me voy a poner a hacer las sillas, sí, porque sí, para ya tenerlo listo. Y ya pues terminaría con acá con la sala, con, bueno, con todo lo que está pues por acá. Terminaríamos ya con todo. Y pues haría las mesitas de noche, nuestras mesitas de noche. Y ya serían pues cosas de decoración. Algo que sí quiero demasiado, pero demasiado, pero quiero tratar de encontrarlo en Home Goods. Son esos cuadros grandes, porque esos cuadros son grandísimos, chicos, y solamente vale 130. Y te metes en internet, un cuadro de ese tamaño, de esa magnitud, está súper caro. Allá hay uno, pero no lo amo tanto. Está bonito, pero no lo amo tanto porque tiene como un poquito de plateado y así. Entonces es más como, más moderno. Entonces no lo quiero pues así. Pero sí me va a tocar pues buscarlo en Home Goods. O sí, en Home Goods, porque sale muchísimo más barato un cuadro de esa magnitud de grande que quiero, porque lo quiero acá. Y terminaríamos pues más o menos. Y todavía pues tengo que ver cómo voy a decorar aquí la mesa, el coffee table, y ya pues voy a poner el arbolito de Navidad. Pero unas cositas, estoy esperando que me llegue, y ya cuando me llegue pues ponemos la Navidad. Y ya saben ustedes que el clima está aquí delicioso, ¿ah? ¿Eh? Miren a Ocho acostado en la tierra. Hey, look at Ocho, it's so funny. Me da demasiada risa él. Acostado en la tierra. Miren el flan que le hice a Yami. Especialmente para ella. Miren qué bonita quedó. Se ve espectacular. Quedó lindo. Miren, este es el tercer pedazo de Yami. Díganme ustedes si no le gustó. Imagínense frío. Pero te gusta frío también. Whatever. Sí. Peter y yo no hemos comido porque queremos esperar a que esté frío. Me voy a echar un baño, chicos. Oh my god, estamos molidos.
qué cansancio, todos los días estamos haciendo algo, no paramos. Yo creo que así es cuando uno se está mudando a un lugar nuevo. Ay, Dios mío. Y ahora ando súper hiper maniática con la limpieza, imagínense ustedes. Nada, bueno, o sea, crazy. Pero nada, chicos, me voy a bañar, me voy a despedir ya de ustedes. No sé qué tanto les grabé porque les digo que, pues nada, nos ocupamos haciendo cosas y a cada rato como que estoy haciendo algo, abro una caja y así voy. Y bueno, ya montaron la tele, ya mañana les voy a mostrar. Vino mi suegro y vino Yami. Bueno, ustedes pudieron ver que le hice el plan o el quesillo, le llamamos nosotros. Pero nada, chicos, estoy molida, cansada. Yo terminé de hacer la mesa del comedor, así que mañana me voy a poner a hacer la silla para ya pues terminar, como les digo. Así que estoy bastante contenta, bastante feliz. Y ya pues cuando tenga todo eso es como que voy a estar más relajada. Y seguir pues abriendo un poquito más de cajas, también ver dónde poner cosas. Y bueno, todo eso, o sea, yo estoy ahorita por los momentos poniendo cosas donde yo creo, y ya eventualmente cuando esté más como que, saben, como que ya tranquila, porque ahora es esto de la casa, también sé, tengo que terminar de hacer las cosas de la boda, que no es mucho, me hace falta unos tags, unos nombres, y pues tengo que hacer unas cosas del videógrafo. Nos tenemos que reunir con la persona que nos va a casar. Tenemos que hacer, bueno, todas esas cosas. Y ahora ya la semana vuela. Ya esta semana estamos que a martes. La próxima semana se casa mi prima. El próximo fin de semana. Así que vamos para allá, vamos para Texas. Voy a ver a mis papás, a mi prima, bueno, a toda mi familia allá. Y nada, felices. Pero bueno, chicos, yo creo que también necesito un descanso. No he parado de grabar, o sea, les grabo porque obviamente me gusta compartir con ustedes. Pero también pues uno a veces necesita como que un descanso, especialmente porque hago tantas cosas, yo que a veces no los agarro porque obviamente quiero ponerme a hacerlo rápido y yo soy bien así, bien rápida. Pero nada, chicos, voy a pasar, espero ustedes, bueno, ya saben que esto es porque trataron de poner el espejo y bueno, no sirvió. Así que bueno, no sé cuándo vienen, creo que vienen, podría ser este miércoles o el próximo miércoles, porque van a traer también la puerta de nuestro baño y pues no lo queremos pues todavía utilizar. Estamos utilizando aquí este baño porque nuestro agua no está del todo limpio, del todo bien, entonces estamos utilizando este baño por ahora. Y nada, gracias mamá siempre por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajita, darme like, compartir el video porque saben que eso me ayuda muchísimo. Les mando un besote y andan de cargate y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.